Y eso suena. Me compro un Palomera. Yo, ¿qué fue, mi gente? ¿Qué es lo que hay? Ya ustedes saben quién es Talbertico TV y vendremos con un video de reacción nuevo. Pero antes de empezar esto, mi gente, yo ayer puse en la comunidad y en las cosas que hay de comunidad que viene pronto la parodia de Amor Foda y esa cosa. Creo que no la voy a poder hacer porque la persona que me iba a ayudar a grabarme esas cosas, las canciones, no me responde ahora, no me quiere responder. Y la verdad que eso me enfureció. Él me dice que sí, que vamos a grabarle y eso. Y de repente, ¡fum! Le tiro y no me responde. Pues entonces ya, que se vaya para el carajo. Y mi gente, yo quiero saber que ustedes me digan si ustedes quieren que yo haga una parodia a otra canción o esa cosa. Yo estoy pensando, no sé si todavía la haga porque ya ha pasado tiempo de esa canción que salió. Pero hay mucha gente que siempre anda buscando parodias o que uno nunca sabe. Bueno, mi gente, la canción que vamos a estar reaccionando hoy se llama Como Le Digo y tiene una carita triste. ¿Por qué será? De que en ti, oye, que ya está tirando últimamente fuego por ahí, oíste, eso que vamos a escuchar cómo está esta vaina. Los argentinos están rompiendo últimamente, yo. Vamos a ver, mi gente. A ver si esta gente le mete mano de verdad. Mueva Records. Venga, se ve esa parte ahí. Espérate, déjame a ver si lo ponen. Acá esa parte se ven como los videos de antes, los videos así que ponían como la barra negra en los lados así, en vez de arriba y abajo. Pero se diablo, mira así, mierda, se pasaron ahí. Y ese flow de qué. Como les digo que me tienen loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más. Yo, la voz de él es única, yo, la voz de él suena bien heavy, man, me gusta la voz de él, suena bacana, ojalá yo tenga esa voz, ¿tú me entiendes? La canción que él hizo de Vete, mira, fue un palo. Es más, anoche yo la subí en mi Instagram, ahí estaba una historia ahí que puse yo, que andaba en la calle, yo siempre estoy en la calle. Poco a poco, yo me enloquezco un poco más. Bueno, tú se lo puedes decir consiguiendo el número de ella, llamándola y decírselo. Es el problema de mucha gente que además lo piensa pero no lo hace. Coño, dile, llámala, mi amor, mira, estoy pensando en ti, hombre, que si yo qué, que bla bla. Díselo, deja el miedo. Estoy cansado de la misma situación. Yo imaginándote en una misión. Pensando que te toco, pero no soy yo. Queriendo que te toque mi imaginación. Yo se pasó que él se está imaginando que la está tocando a ella, pero no es él que la toque, es otro que la toque, él quisiera tocarla. Él estaba en la puerta de ella y se vio como que él estaba afuera de una casa y a lo mejor era la casa de ella y ella ahí adentro cogiendo con el otro novio. Se ve heavy la editación. Baby, tú me tienes a tus pies, déjame saber lo que querés, por cada mañana que levanto sin tu cara, siento que ya estoy a punto de caer, todos los días te quiero ver, en la noche o en el amanecer, yo sé que ya es mayor que yo. Yo no sé por qué, pero yo me di cuenta cuando un beat es de argentino, ¿no? Porque ese es el único beat que yo he escuchado así, que suena diferente al normal, que suena como que un brrr, como que el bajo como que lo suben más o algo así, se oye diferente, no sé. ¡Díselo, fea! Que me tiene loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. Como les digo que me tiene que poco a poco. Concha, le viendo videos así, mi gente, me gustaría hacer mi parodia, hombre. Yo la tengo que hacer, loco, pero sigo buscando estudio porque ese palomo se puso, mira. Se volteó, hombre, ahora ni me responde a mí, loco, pero voy a tener que conseguir otra persona. Yo voy a ver si le tiro a más gente, yo quiero hacer esa parodia. Esa parodia está cómica, la que yo hice, men. Ojalá que a ustedes les guste si yo la hago, men, pero conchale. Y con tu nombre mago en el alcohol, yo había jurado no creer en el amor. Siempre te imagino que... Oye, pero acá, esa es la nueva moda ahora. Un pañuelo aquí, otro gorrito aquí arriba, explíqueme. Esa es una moda que hay.
Ahora todo el mundo quiere inventarse moda, Bad Bunny con los pantaloncitos corticos, la camisita de flores, la media larga, y los lentes aquí, la gorrita. Ahora queda con esta vaina aquí, yo nunca había visto ese flow así. Y mientras lo hacemos, mi music de fondo sonando. Oh, nigga, he talking in English. Te pienso en cada blom, por eso me hice fumón, me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, tú eres la reina del party. Oye, algo tú le hiciste que ya se fue, ya no está contigo, eso que fue lo que tú lo habrás hecho, la habrás engañado o algo así, porque si tú dices... Que más recuerdo cuando prendíamos dentro de mi habitación y todas esas cosas. Que eso, que tú le hiciste algo entonces para ya dejarte a ti. ¿Tú no crees? Dime cómo es, dime cuándo es. Yeah. Baby, you know I got it. Tú eres la reina del party. Like a noche, nobody. Dime cómo es, dime cómo es. Dime. ¿Cómo le digo que me tiene loco? Y que poco a poco yo me loqueco un poco más. Poco a poco, yo me loqueco un poco más. Yo, la verdad, yo quiero saber qué cámara que ellos usan para grabar así de noche, porque son cámaras específicas para eso, porque la que yo tengo no graba nada de noche. Yo quisiera grabar, o es a lo mejor el lente que yo tengo que no graba de noche. Yo compré otro, solo que a lo mejor ese sí funciona grabando de noche. No sé. Pero yo quisiera grabar de noche, mira la calidad del video así, grabando de noche y eso, con las luces normales de la calle, se ve bien dura. ¡Que ya, baby! Bueno, mi gente, vamos a parar ese video ahí, me gustó la canción, me gustó el video tuyo, se pasó ahí. Mi pregunta es, y yo quiero que ustedes me la respondan, ¿qué tú le habrás hecho, qué? Para dejarte, que tú le hiciste algo, porque ahora le quiere decir que tú le extrañas, que la quieres, que bla, 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 y que esto, que lo otro. Pero que tú le habrás hecho, loco, que tú le hiciste a ella para ella hacerte eso a ti, ¿tú no crees? Algo tú le hiciste, loco, déjame saber ahí. Bueno, mi gente, déjenme saber en los comentarios cuánto le dan a esta canción del 1 al 10. Me gustó la canción, yo le doy un 9 a los 2, al video y a la canción. Y ya ustedes saben, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides de darle like, suscribirte, comentar en el video, compartirlo si tú quieres. Ya ustedes saben, si ustedes encuentran un estudio aquí en Orlando, Florida, me dejan saber a mí, mi gente, para yo hacer mi parodias ahí. Hablamos para la próxima. Albertico TV. Uzi, bloque con Betty Beretta. Uzi, bloque con Betty Beretta. Uzi, bloque con Betty Beretta. Que se pase, le partimos su cabeza.